Esta es HIMS 96.5. La emisora que te trae a J Balvin. ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Y Marc Anthony. Me fui poniendo un poquito de amor. Ritmo 96. Number one. English concert. Son las 9:06, ritmo de la mañana, ritmo 96.5. La mejor excusa para madrugar. Hoy es martes 6 de agosto. Vamos hasta las 10 de la mañana. Recuerda, todavía se pueden seguir haciendo memes con los números de las mujeres de agosto, ¿eh? Recuerda que el tipo era un dandy. Todavía hoy. ¿Tienen la foto de la dama? Desde que el ritmo de la mañana está en el aire, los políticos nos aman. Porque hemos logrado que la gente olvide los problemas y eso a nuestros políticos les quita presión. Son infantiles. Lidereando el olvido de los problemas porque nos da la gana. Vamos, suban el ritmo, ¿no? El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 8:12 de ese ritmo de la mañana, Ritmo 96. Peter Baseo. La verdad es que una de las cosas que me hace a mí sentirme satisfecho del trabajo que he venido desarrollando por muchos años en este espacio es ver cómo nuestros oyentes y la población en sentido general ha ido creciendo y ha ido evolucionando y adaptándose y aceptando los cambios que con el tiempo llegan ante las sociedades. Nuestra sociedad, cuando iniciamos este proyecto, era una sociedad muy inmadura y cerrada. Muy cerrada. Ver cómo se ha estado desarrollando y cómo acepta la persona es algo que me hace sentir bien orgulloso del granito de arena que hemos nosotros inyectado, y eso es un mérito que yo creo que más que granito es un hidrocele, prácticamente. Tengo que asumirlo con mucha humildad. Recuerdo que por muchos años hablar de pájaros, de gay, estaba de maricones, proscrito en los medios de comunicación. Una cosa desastrosa. Prohibido. Ver cómo se ha desarrollado esto y cómo nuestros oyentes y nuestros precursores de la apertura y la aceptación mariconil en los medios de comunicación aceptan eso. Junto eso con los dueños del circo. Sí. Sí, señor. Pero una vez más, porque muchas veces olvidamos, tú sabes que las sociedades van como por etapas, olvidamos ciertas cosas. Quiero ver realmente cómo anda, quiero establecer un conversatorio con ustedes aquí en cabina y también con toda la gente que nos escucha y ver por dónde anda realmente nuestra audiencia, qué tanto ha madurado de ese tiempo. Hasta ahora. Tengo miedo. Quiero hablar con los machitos del ritmo de la mañana, que nos por años nos han escuchado, y que nos cuenten sus experiencias que han tenido, ustedes que han tenido relaciones sexuales con un hombre, pero no son gay. Me he dado mi hombre, pero no soy gay. Sí, señor. Yo sí. Uh-huh. Arranca, Jefferson. Arranca, Jefferson. No, estoy hablando. No. Me he dado mi hombre, pero no soy gay. Hemos conversado. Arranca, Eduardo, aquí. Da el ejemplo. Hemos conversado aquí y ya hemos puesto muchísimos ejemplos de lo que es tener relaciones sexuales. Eso no significa que usted sea gay o sea lesbiana. Un sube y baja el telón. Con ese tipo de cosas, ¿no? Sube el telón y aparece una bala. Baja el telón. Sube el telón y la misma bala aparece con un arcoíris encima. Baja el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? Bala gay. Bala gay. Wow. Está sabroso. Oye, mete un metazo. Muy bueno. Ay, ay, ay. Voy para el show de Eduardo a tumbarlo. Sí. Sabroso. A piarlo la tarima. Oye, el 17, el Comedy Club Punta Cana. Vale. 5319650. Me he dado mi hombre, pero no soy gay. No, señor. Vamos a la línea. ¿Te has besado, borracho? ¿Cuenta, borracho? No cuenta sin. Acuérdate que cuando el romo entra, la verdad sale, o sea, que cuenta. Ay, Dios mío, estamos diciendo que no hay. Además de que todos somos potencialmente homosexuales. ¿Tú crees? Claro. Potencialmente. Lo dijo 15. Las mujeres tienen más proclividad a ser lesbianas que los hombres a ser homosexuales.
a ser gays. De verdad, porque ya se viven sobando los senos y vaina. Que ay, amiga, mira, ven a ver. Y que tengo una cosa, que hágame el examen de la. Yo no, tú no, yo no quiero tu padre. Que loco, ven a ver este testículo. Sí, y que ven, vamos al baño juntos. No, no. Ustedes son me voy a quedar a dormir en la casa de fulano. Buenos días. ¿Por qué le tienen miedo a ustedes? Buen día. Buenos días, Peter. Me di mi hombre, pero no soy gay. No sé si esto cuenta, pero yo una vez, estando borracho, me viene besando en el cuello, en las orejas, diciéndome cosas lindas, y yo me pongo caliente. Cuando vamos a la cabaña y ese tipo se baja su falda, pantalón, y veo yo ese tremendo pene. Ay, digo, no, que hablamos. No, porque no pare. Me di cuenta, pero. Salí corriendo. Agarrándome la puerta. Ay, no, Dios. No. Primera vez llamando, por cierto. Ay, bienvenido. ¿Dónde fue que tú lo recogiste el travesti? En la discoteca de la Venezuela, en Evolution. Diablo, men, ahí se llena esa vaina, viejo. Me di mi hombre, pero no soy gay. Tienes que besarlo antes. ¿Aló? Una vez yo estaba en un apartamento, un coro, y el tipo se me acercó, borracho, y me dijo, loco, ¿qué te han dicho de mí? Yo no sé. Y me lo sacó y me dio dos chupones. ¡Ay, Dios mío! Diablo, pero qué precoz. Con dos chupones. Esta otra, Peter. Me di mi hombre, pero no soy gay. Ay, sí. Buen día, muchacho. Te escuchamos. Mira, tú sabes que eso es muy común. Lo que pasa es que uno no lo admite, porque es como dice un personaje de Juego de Tronos. No me acuerdo el nombre ahora. Que tú tienes lo mejor de los dos mundos. Oberyn, creo que decía eso. Oberyn, exacto. Uh-huh. Tú tienes lo mejor de los dos mundos. Y a propósito del pana que llamó, hubo una vez un pana, yo casi medio, no borracho, o sea, yo estaba consciente. Estaba solo. Me hizo un golo increíble, hermano. Mira, una vaina fuera de serie. Ah, pero están encendidos. Pregunta Peter Baseo. Estamos hablando con nuestros oyentes, nuestros hombrecitos, nuestros machitos, que se han dado su hombre, pero que no somos gay. No hemos dado nuestro hombre, pero no somos buenos gay. Días. Hola, buenas. Dale, hola. Buenas. ¿Cómo están ustedes, chicas? Bien. Miren, yo particularmente no tengo experiencia así, yo no soy tan atrevida, yo soy más reservada en ese sentido, aunque no parezca. Oh, ya. Mira, pero tú y yo tenemos, Alberto, dos amigos, una amiga y un amigo. ¿Entendiste? La amiga, ¿verdad? Ellos son muy panas hace mucho tiempo y hay uno que es freco, te quiero por cuidado los ojos. Y el pana, un día fue a darme bola, dice que me están oyendo. Tú supiste que en alcohol, en romo de esos sábados de parqueo, que cuando correa, fue a llevar a la persona, mi amor. Y este tipo al otro día dijo, yo no soy maricón, pero fulano de una mamá de risa. ¡Ay, Dios mío! Ay, manejen el lenguaje, que estamos en radio, por favor. Ayúdennos ahí, porque este es un medio que tiene que contribuir con su responsabilidad de cuidar los buenos modales y las buenas costumbres de la sociedad dominicana. Ay, Dios. Se lo pedimos encarecidamente. Atentamente, 8:19, la administración. Atentamente, la administración. Podemos decir lo mismo con palabras que hieran menos la sensibilidad. Atentamente, Alberto Pese. Alberto, políticamente correcto. Ah, sí. Yo estaba pensando. Buenos días. Era lo que yo estaba pensando. Dale. Aló. Aló. Dale. Yo me quedaba dormido en casa de un amigo mío. Pero no nada. Y un día me estaba tomando el culito. Alvarito, maricón. Mira, estaba buscando yo el dato de la escala de King's y el estudio del informe King's y de hace unos años para decirle a Peter que aunque las mujeres tienden a tener más proclividad a sentirse atraídas por otras mujeres, los hombres tienen más propensión a llevarlo a cabo. Ah, las mujeres se contienen más. En ese estudio, estamos hablando de un estudio en una época donde la mujer tenía también. Si lo hacemos ahora, tal vez los resultados fueran distintos. Estamos hablando de hace unos 80 años que se hizo este estudio. Okay. Me imagino que con el tiempo ellos han seguido actualizando la información. Pero lo que revela el estudio, el 60% de los hombres y el 33% de las mujeres habían participado al menos en una práctica homosexual desde los 16 años de edad.
y que al menos un tercio de los hombres había alcanzado el orgasmo en prácticas homosexuales. Qué chulo. O sea, ¿y tú, Peter, lo lograste? Para dejarlo más claro, de cada 10 hombres que están oyendo el Ritmo de la Mañana ahora mismo, 3 han estado con hombres y han tenido el servicio completo. 6 han estado con hombres y no han tenido el servicio completo. ¿Y usted? Eso es lo que dice Kingsley, ¿eh? Pero eso tiene que variar seguro por zona geográfica, influencia cultural y 20.000 otras variables que pueden estar presentes para que el número sea más o sea menos. Son las 8:21. Estamos hablando, Peter Vázquez. Estuve con un hombre, pero no soy gay. Oh. Me lo vi. Hey, buen día, muchachones. Hey. Óyete, yo soy chulo de la chula de un empresario. Óyete. ¿Cómo así? Ella nada más tiene un carro y yo tengo el apartamento amoblado y todo. Y no soy gay. Vivo con ella, con mi mujer y con el tigre. ¿Cómo así? Que él se da los dos tipos. Se da la vaina. Vivo con ella, yo también. Ay, Dios mío. Pero que no iba a lo del carro ni el apartamento. Iba, bueno, ¿no? Mi amor, él te habló las condiciones que lo llevaron a él a tomar la le amobló el carro, el apartamento. Sí. Vamos a música. Ah, caramba. El chulo de la chula. ¿O quieres la última? Buenos días, te voy a dar la última. Ah, hombre. La última gotita. Botita, como dice Enrique. 5319650821 va a ser Ritmo de la Mañana, Ritmo 96.5. No va nada, no va nada. Suelta todo, que no va nada. Mira, aprendió ahí.